Quiero dar la bienvenida, se han incorporado como invitados la doctora Ana Herencia Félix, el señor Ernesto Centeno, que provienen del Ministerio de Justicia, de la Dirección de Política Criminal, así también como el señor Rommel Ruiz, sociólogo del Ministerio de Justicia, que hoy día van a tener una reunión conmigo después, pero que habían también sido invitados para poder participar y que vean un poco cómo se desarrolla este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que para nosotros los miraflorinos es un orgullo realmente. Tenemos, como hemos dicho al principio de esta reunión, 127 reuniones desde que se inició la gestión. Reconocimiento al personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, de la Policía Nacional del Perú y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, con el Tulipán de Oro. Para mí fue una sorpresa, y una sorpresa agradable, porque el ser reconocido siempre empuja, alienta a que uno siga metiéndose más en lo que tiene. Yo ahora estoy acá conmigo, está siguiendo mis pasos, ojalá logre manejar la compañía y manejar a los bomberos nuevos, darles ese botoncito que falta para que quieran a su institución. Bueno, lo de Tarata fue un caso muy triste. Yo participé con el apoyo de la escala para bajar heridos. Bueno, en el Mercado Central, en Chorrillos, una de esas que quedó prácticamente destrozada toda una zapatería. Y infinidad de emergencias. Yo tengo por lo menos unas 1000 emergencias por año.